Well, hello, how are you? Hello. Can you hear me? Hello. Hello. All right, can you hear me? O si me escuchan? Yeah. All Yeah, right, I hear great. you. All right, great. Welcome, welcome. Thanks. To see you here in class today. Let me see. Okay. Okay, I sent. Let me see. The work that you did yesterday, right? Lo que me mandaron el trabajo from yesterday, I sent it to y'all. I hope you saw the corrections. Let me see. Me get. Okay, it's 8 o'clock and we are about to begin. Son las ocho en punto and we are about to begin, right? Welcome everyone, Jonathan, Oscar, Juan, Marco, José Argueta, Efraín, Gustavo, and Rosa, Lisette. Okay, welcome. Let me see. Cargar esto. Okay, today we are going to do some pages of the manual. Hoy sí vamos a hacer unas páginas del manual. Lo que hice fue proyectarles algunas diferentes opciones fuera del module, del módulo, del libro de ustedes, para que vean también algo más amplio, right? Y luego aplicarlo ya cuando sea la parte del uso. Whenever you put it into use in your book, in your student book, right? So remember that everyone has, ya todos tienen, que les mandé el link para que pudieran descargar el libro, right? And I hope you have it there with you. And remember, bueno, ya les mandé la tarea que hicimos ayer durante la clase. Ya hice las correcciones pertinentes. All right. So, I hope you observe them. Eran dos pequeñitas. Una era algo larga y la otra era pequeñita que hicimos en clase, right? Al inicio de la clase, yesterday. All right. Now, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance right now. And remember to say present. I have to show you also, también les voy a enseñar la plataforma, porque recuerden that you have to do the homeworks, right? You have to do the homeworks, ya para el viernes. Okay, I'm going to begin with the attendance. So be attentive. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Present. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, oigo mucha bulla aquí para el micrófono. All right. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, no hay respuesta. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Okay, hello Daniel. Hi. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you.
Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no hay respuesta. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Let me see. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edelson Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present. Okay, thank you. Rosa Lizeth De Paz. Rosa Lizeth De Paz. Rosa Lizeth De Paz. Ok, no hay respuesta. Victoria María Vázquez. Present. Ok, thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Ok, no hay respuesta. Ok. Let me see. All right. Bueno, ya terminé la asistencia. We are going to continue. All right. Now, remember that today is, what is today's date? Wednesday. Mm-hmm. Wednesday, June 23rd, 2021. All right. All right. Very good. Very good, Juan. Excellent. Very good. All right. Let me see. Wednesday, June 23rd, 2021. Okay. Much better. Much better. Mucho mejor. All right. Let me see. Victoria, today's day, please. La fecha de hoy, por favor, Victoria. Today's date. 1, 2. Okay, recuerden, ayer les dije que estuvieran preparados. Vamos a ver, dale, Victoria. Sí, no la traigo preparada. Ok, vaya, entonces ahorita lo voy a llamar nuevo. Ok, vaya, ahorita vamos a permitir Julio. Que escuche a los demás y luego la llamo de nuevo. Ok, Julio. All right. Ok, Julio, go ahead. Wednesday, 2021. Ok, muy buen esfuerzo, very good, aunque te faltó, pero muy buen esfuerzo. All right, let me see. June, me faltó. ¿Lo quieres decir de nuevo? Yes. All right, come on. Dale. Wednesday, June 2021. Vale, ok, vale. Alguna falla ahí, pero va mejor. More or less. Ahí vas, por ese rumbo. Vas por el camino correcto, right? Right. No te me has perdido. Right? Okay, excelente, right? Excellent. Okay, that's it. All right, let me see. Marco. Today's day, Marco. Right. Wednesday, June 22nd, 2021. Perfect. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Espero que los demás estén escuchando. All right. Porque no se van a escapar hoy. Vamos a decir. All right. Gustavo. Hello, teacher. All right. Hello. Welcome. Give us today's date. Wednesday, June 23rd,
Okay. 20, 21. Okay, más o menos. All right, pretty good. Okay. Remember, números ordinales, no números cardinales, right? Okay, let me see. Jonathan. Let's hear you, Jonathan. Today is Wednesday, June 23rd, 2021. Perfect, perfect, very good. Let's hear Jessica. Jessica. Okay, no la escuchamos al inicio. Jessica. Wednesday, June 23rd, 2021. Very good, Jessica. Very good. Excellent. Very good. Okay, Rosa Lisette. Wednesday, June 23rd, 2021. Okay, very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Teacher, cuando pasó lista el micrófono no me funcionaba. Ah, okay. Ya le había puesto un. Sí, estaba acá, pero no me funcionaba el micrófono. Ok. Deje corregirlo entonces. Ok, ya se lo corregí. No problem. Thank you. Ok. Thank you. Gracias por informarme. All right. Let me see. Trinidad. Hello, Trinidad. Today's day, Trinidad. Tengo la fecha de la clase, Trinidad. Hi. Hi, welcome. Thank you. Wednesday, June 23rd, 2021. Perfect. Yes. Excellent. Yes. Very good. Very good. Okay. Let me see. Efraín. Estaba pensativo ahí. Efraín. Yes. Yes. Today's date, please. Wednesday, June 23rd, 2021. Bye. Bye. Rápido. Así. Con todo. Very good. All right, excellent. All right, very good. Let me see. Victoria. Dun, 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 dun. Wednesday, June 23rd, 2021. Okay. 23rd. Third. Third. 23rd. Okay. Very good. Very good. Now, I'm going to write it here. Third. I see. 23rd. 23rd, right? Remember, números ordinales, ordinal numbers, all right? Ordinal numbers, not cardinal numbers. All right, not cardinal numbers. O sea, que no van a decir 23. Van a decir 23rd, not 3, not 2, not 1, 23rd. All right, so remember, ordinal numbers, when we say the date, cuando decimos la fecha. All right, so be prepared for tomorrow. Mañana, voy a llamar los tres, mañana cambia la fecha. So be ready, be ready. Now, Marco, hello, Marco. You raise your hand, levantaste la manita. Sí, quizás una sugerencia, digo yo. Siento que la mayoría nos estamos como perdiendo cuando nos dice cardinal numbers o no, not ordinal. Tal vez, no sé si tiene algún material sobre o algún video sobre okay. La pronunciación, porque se escriben igual, pero arriba se le pone ya sea TH, RD, ND. Entonces, para poder identificarlos nosotros, o por lo menos saber cuáles son, cómo se pronuncia los okay. cardinales y los ordinales, para que nosotros, porque veo yo que tenemos esa deficiencia allí, ¿verdad? Ok. Siento yo que hemos entrado de lleno de un solo y no tenemos esa base. All right, no problem. All right, yes, thank you. Thank you for sharing that, right? Gracias por compartir esa importante requisito que está pidiendo, right? Y con gusto, right? So at the end of the class, al final de la clase, cuando terminemos, I will send you, I had one, tenía uno, pero miré después que lo analicé bien, tenía una deficiencia, no me gustó. Because remember, yo les quiero dar lo mejor y siempre con eso de acento americano, right? Y no miré ese acento tan afinado, así es que lo descarté. So, but I will,
bless you. Apagar el micrófono. COVID ahí, ve. All right. So, I will send you something, okay? Para aquellos que todavía están struggling, right? Con cardinal order numbers or la pronunciation con los números. Voy a encontrar algo que esté afinado. Si no, yo mismo le hago una grabación mía y yo se las mando. All right? All right. All right. Thank you, teacher. All right, no problem. I will do that for you, okay? That way, be ready for tomorrow. Ya para mañana espero ya estén listos. All right? Tomorrow is otro día, right? Another day. Right. Yeah. We will continue, right? So this is just practice. Right. Esto es, de repente nomás lo llamo para las fechas. So be ready. Be ready. All right. Now, I'm going to continue with, let me see, esto que aquí ya lo tenía con la fecha. Right? Como pueden ver aquí en la esquinita, Wednesday, June 23rd, 2021 or 2021. So I'm going to repeat the date, Wednesday, June 23rd, 2021 or 2021. All right, great. Now, we have been doing, les he enseñado bastantes actividades que hemos hecho, right? A lot of activities in class. Ayer hicimos varias. Y eso es para ya demostrarles las diferentes formas o diferentes técnicas on how to use do, does, present simple, right? And now we're going to go. Hoy vamos a hacer una página de su libro, del student book, del module. And we have to also talk about time expressions. Time expressions. Now, let me see. ¿A quién no he escuchado? David Rivera. Okay. David. Hello. Hi, can you read here, please? ¿Puede leer lo que está en la pantalla? Time expression. Mm-hmm. Time expressions. Every day, time express. Every day, every week, every month, every year, daily, weekly, no sé si así se pronuncia. Yes, va bien. How do you say? Okay. Monthly, yearly. Very good, very good. Excellent, right? Excellent. So we have here time expressions. Okay. Time expressions, expresiones de tiempo, prácticamente utilizando este vocabulario. We're going to be using this vocabulary because it's in your book. Está en su libro. It says time expression. Every day, every week, every day. ¿Qué significa every day? Todos los días. Todos los días. Very good. Every week. Toda la semana. Every month. Todo el mes. Cada mes. Mes. All right. Cada mes, podemos decir que cada día, cada semana, cada mes y cada año, right? Every year. Ahora, we have here daily, weekly, monthly, yearly. Aquí ya cambia un poquito. Daily, diariamente. Diario. O a diario, right? Daily. A diario, la semana. All right? Weekly, semanalmente. Semanalmente. Okay. Monthly, mensualmente. Todos los días del año o mensualmente. Right. Mensualmente. Yearly, todos los años o cada año. Right. Yearly. Daily, es diario o todos los días. Weekly, semanal. Diariamente, mensualmente y anualmente. Anual. Right. Anualmente. So, ¿qué es? Diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. That's what this means, right? Daily, weekly, monthly, yearly. Aquí ya. Daily, weekly, monthly, yearly. Yes.
Yes. Right, this is what we're going to look at. Esto es lo que vamos a ver también hoy. All right. We are also going to do, vamos a ver, aquí nomás les estoy dando, let me see, I'm just giving you a preview, un preview de lo que vamos a ver hoy. We are also going to do questions related to lo que hace los martes, los Wednesdays, or daily, right? What do you do? Incluso le puedo agregar aquí otro, right? What do you do weekly? ¿Qué hace semanalmente? Right? Para agregarle otro. What do you do weekly, right? ¿Qué actividades hace usted semanalmente? Aquí hablando del trabajo. Remember, English for the work, right? Inglés para el trabajo. These are just some of the things that we are going to see today. Now, what else are we going to see? ¿Qué más vamos a ver? We are going to see, o tratar de llegar tan siquiera. Okay, can you read, please? Juan Rodriguez. Can you read, please? How much? How much? How many? Okay. How much plus uncontrollable noun? Okay, uncountable. Uncountable. Uncountable noun. Okay. How much bitter would you like? How much rice do you need? Okay. Luego. How many plus countable plural noun? How many tomatoes would you like? How many eggs do you need? Okay, very good, very good. So vamos a también ver un poco, no tanto así como de frutas y vegetales y todo, pero algo similar, porque estamos hablando de work en el libro que tienen ustedes, bueno, que les voy a enseñar también aquí, es how much and how many, pero lo principal, lo ideal, no cambia. El punto principal no cambia, que es how much con sustantivos no contables, how many con sustantivos plurales contables. Right? ¿Y a qué me refiero eso? Vamos a ver aquí. Continue, please. No sé si pueden verlo bien. Let me see. Rosa, dice. How many? Okay. Use with plural noun. Okay. Noun. Very good. ¿Y a la par? How much? Use with singular noun. Okay. Aquí está otra perspectiva. How many is used with plural nouns? All right. Sustantivos plurales, right? Plural nouns. And how much with singular nouns, right? So that is another difference que no está aquí, okay? Que está un poquito más, otro punto, another point. And you have some examples right here. I'm going to read them to you. Se los voy a leer. With how many? How many animals are there? How many animals are there? Animals, plural. How many? How much cheese is left? How much cheese is left? Right? Es como cuando uno dice cuánto queso queda y aquí dice cuántos animales hay. Right? Algo de un poquito de diferencia, right? In Spanish, pero en inglés sí hay mucha diferencia. Porque se usa totalmente otra palabra. Many and much. How much? How many? How much? How many balls can you carry? How many balls can you carry? How much effort? El esfuerzo. ¿Podemos contar el esfuerzo? No. ¿Verdad que no? No contable. How much effort does it take? ¿Cuánto esfuerzo se toma? ¿Cuánto? Aquí es
¿Cuántas? How many blades of grass are there? How many blades of grass, quiero decir, blades of grass are there? How much farther to walk? ¿Qué tan largo para caminar? How much farther to walk? How many cars? Esta sí está fácil, right? How many cars can you see? ¿Qué quiere decir ahí? How many cars? Very good. ¿Cuántos carros puedes ver? Very good. How much homework must I do? How much homework must I do? Right? ¿Qué tanto tarea tengo que hacer? How many children? ¿Qué significa children? Niño. Very good. Niños, right? El plural de niños, right? Y no necesariamente tiene que ser un varón o una niña. Es mezclado. Pueden ser niños o niñas o ambos, right? How many children are playing? Así cuando decimos, los niños están jugando, right? No necesariamente estamos diciendo que todos son niños, right? Pueden haber niñas también. How many children are playing? Notice here, plural. Plural with how many, and how much milk is in the bottle. ¿Cuánta leche hay en la botella? Milk. How much? Aquí nomás un ejemplo. These are just examples. So, el how much se utiliza para qué? ¿Para plurales o singular? Singular. Aquí está en la pantalla, no se equivoquen. Okay? Plural. How much? ¿Se usa para singular o plural? Singular. Singular. Excellent. Singular. Aquí está escrito. Singular nouns. Singular nouns. How many is used for singular or plural? How plural. Many is plural nouns. Very plural. Good. Plural. Excellent. Excellent. Shut the fuck up. All right. Gerardo, Efraín, se recuerda que están grabando y no la puedo parar. Recuerda que esto se sube públicamente, por favor, observa el vocabulario. Sé que le estás hablando a alguien más ahí, pero observa el vocabulario, por favor. ¿Ok? Ya, yeah, I know. ¿Ok? No sabía que estaba sin el micrófono. Ah, ok, remember, esto ya se va a ver públicamente. ¿All right? So, recuerda eso, Gerardo Efraín. ¿All right? So, remember que aquí están, estamos grabando esto, y esto es administración... Le da una auditoría, ahí van a salir lo que ustedes dicen. Ok, so por favor tengan cuidado. Yeah, I know, teacher, sorry. Ok. All right, let me see. All right, so we have here how many with plural nouns and how much with singular nouns, right? Now, remember that aquí hay otra forma también que lo podemos distinguir. How much with uncountable. ¿Qué quiere decir uncountable? Contable. Incontable. Right. Incontable. En otras palabras, no contables, right? No contable. Incontable, right? No contables. How much? And then with how many we use countable. Utilizamos con las que contables, right? Cosas que podemos contar. All right, countable nouns. Now, it's important for you to know this, okay? Es importante que sepa esto, because va a ser la forma como va a distinguir cuando va a utilizar how many or how much. Okay? Teacher, si no una se pregunta. Si no se memorizan esto, no van a poder utilizar esto efectivamente, okay? So, remember that. Yes, a question. ¿Alguien dijo pregunta? Yo. Okay. Juan José. Okay. ¿Qué significa no, no o no? ¿Cómo? ¿Qué significa no, no? La palabra no. Okay, ¿dónde está aquí? Donde dice how many, en la palabra de abajo dice use win plural nouns. Nouns. Oh, nouns. Nouns. Sí, sí. Nouns. Son sustantivos en español. Ah, okay. Nouns. Gracias. Right? Now you can look that up. Ustedes pueden buscarlo. Sustantivos. En inglés se va a decir nouns. ¿Y qué son nouns? Sustantivos.
Nombres, right? It could be cosas, personas, lugares. Okay, those are nouns, right? Carros, casas, lugares como Salvador, right? The United States, those are places. Esos son nouns. All right, let me see. That is. Let me see. Okay, let me stop share. All right, let me give you. Now, I want to show you something. Le quiero enseñar algo también. All right, let me see. All right, now remember that. Le voy a recordar, ¿ok? Cuando ustedes iniciaron, esto se les recordaba casi todo el tiempo, right? Right. Now, siempre hay algunos que al final no lo hacen, por lo cual me imagino que algunos quedan afuera de las becas, right? No siempre todos al final continúan, ya sea por incumplimiento de los requisitos o otras situaciones, right? But cuando iniciaron ustedes el primer módulo, esto fue un énfasis, right? Incluso algunos de ustedes que estuvieron conmigo, yo siempre les decía, háganlo, right? Y pues los que están aquí, pues obvio, entonces lo lograron, right? Lograron ese requisito, right? Desafortunadamente siempre hay algunos que no, y por lo cual ya no, quizás por esa razón no están, o por otras razones ya no continuaron, o ya no están en los mismos grupos, right? Now, este es un requisito de INSAFOR, y se lo voy a comentar hoy porque yo pienso que ya lo he dicho mucho, pienso que hoy lo voy a decir y quizás ya no lo vuelva a tocar, right? Allá sería ya estamos en módulo 2, ya espero que ustedes no necesiten que les esté diciendo todos los días, right? So, ahí se va a ver al final, right? Al final, ya para la tercera beca. So, remember, ¿por qué les digo esto? Porque no quiero que queden al final afectados por no cumplir los requisitos por los cuales ustedes dijeron que sí lo iban a hacer, right? A la hora de inscribirse. And remember that every day, todos los días, hay una tarea. Esta es la plataforma, lo que están mirando aquí, la plataforma. This is the platform. And you are supposed to, por reglamentos de INSAFOR, tienen que cumplir esto, right? ¿Y qué es esto? Esta es la plataforma en la cual ustedes van a realizar las tareas. ¿Pueden ver allí que dice tarea 1? La etiqueta, ¿sí? Yes, yes. All right, very good. Right? And then you have tarea 2. Then you have tarea 3, por la cual están mirando aquí ahorita. Right? Y luego dice tarea 4. Y luego dice tarea 5. Teacher. Son 5 tareas por semana. Una diaria. Okay? So, el primer día que tuvimos la conferencia, dije que empezaran el siguiente día, right? So, ya para hoy, o ya para mañana, ya tienen que tener completado la 1, la 2 y la 3, right? Ya para el jueves ya sería la 4, para el viernes sería la tarea 5. Cuando ustedes lleguen a la tarea 5, all right, y completen y llegan al 80% de nota, right? Por tarea, no es que al todo, sino que es por tarea, a ustedes les va a salir un porcentaje, cuando ustedes pueden verificar cuál es su calificación, lo pueden ver. So, al final, cuando lleguemos al viernes, a la medianoche, recuerden esto, el viernes a la medianoche,
este viernes. A la medianoche, ustedes ya tuvieron que haber completado estas cinco actividades, estas cinco tareas en la plataforma. Por lo cual, a mí me sale un número. Right? Como pueden ver aquí, dice Mr. Henry. Right? Entonces, yo no puedo ver cuáles sacó malas. Okay, repito, yo no puedo ver cuáles sacó malas lo que, o cuáles sacó correctas. Lo que yo voy a ver es el porcentaje que usted sacó de nota por tarea. Esa es la nota que yo subo a la plataforma de notas para INSAFOR. ¿Ok? Yo no voy a, como decir, oh, teacher, fíjese que la hice, pero no. Yo voy a subir la nota que está en la plataforma esta y yo la subo a otra plataforma que es de notas administrativa para que INSAFOR y Inglés Corporativo vea si cumplieron o no esos requisitos, right? Y así se ve el progreso de ustedes. Now, eso sería el viernes para las 2. Teacher, una pregunta. Yes, dígame, Lizeth, y después Julio. Pero se puede, bueno, de hecho, cuando uno se mete a la tarea y se equivoca en alguna y le da el error, ¿verdad? Uh-huh. Uno puede volverla a hacer. Exactamente. Mi pregunta es, o sea, ¿cuál cuenta? O sea, ¿la final o la primera desde cuando uno se equivocó? Yes, sí, se explica perfectamente. Gracias. Thank you, Lizeth. For asking the question. Remember that estas tareas, cuando usted la hace y hay errores, como dijo Lizeth, ¿qué pasa si uno la vuelve a hacer? Porque le da la opción de volver a hacerlo, right? Se queda la mejor nota. ¿Ok? So digamos que en la primera sacó un ejemplo, right? Un ejemplo, un 60. Right? Sacó 6 de las 10 correctas, digamos, casi fuera. Son 5, nomás, son 5 por cada. Ejemplo, pero nomás para ejemplo. Saquen un 60. ¿Llegaron al requisito de 80? No. No. Entonces, si ustedes no se corrigen o no la vuelven a realizar para mejorar la nota, yo voy a tener que ser obligado a subirle esa nota. Desde el momento que yo suba una nota, le va a salir, se lo puedo decir, así claramente. Les va a salir una en la plataforma, no a ustedes, sino que ya administración va a salir una etiqueta roja. Así, no se los tengo que decir, right? Pero para que lo sepan. Si ustedes dicen, ah, saqué un 60, así que se vaya. Vaya, está bien. Así la voy a subir. Pero automáticamente va a salir allá que usted no llegó porque ya está monitoreado matemáticamente, right? So, del momento que pongo ese 60, aunque yo no quisiera, porque yo sé lo que va a pasar, pero ustedes me van a ser obligados a ponerlo, entonces yo lo pongo, automáticamente, ¡pum!, sale la luz roja ya, right? Entonces, ¿qué va a pasar? O yo les voy a recordar, o si ustedes dicen, ah, sí que se quede, bueno, entonces, ahí después ustedes se van a tener que averiguarlo con administración y si al final dicen no, así que se quede, bueno, no llegó al requisito, por lo cual no sería algo como de seguimiento para la beca, ¿ok? Entonces eso es lo que no quiero para ustedes, que no sean afectados, por eso les digo. Y como dijo la compañera, si la pueden hacer de nuevo, claro que sí. En la segunda sacan un 80, un 90, pues esa es la nota que va a contar. ¿Ok? So, don't worry, si cometen el error y no lleguen, inténtenlo de nuevo. ¿Ok? Inténtenlo de nuevo porque sería la nota mejor. ¿Alright? ¿Ok, Lizeth? Thank you por la aclaración. Alright, now, Julio. Sí, teacher, yo hice las tareas ayer y ahí les envié en el WhatsApp del grupo cómo vi mi progreso y ahí está
La barrita roja hasta el tope, teacher, ya no me cabe ahí la gráfica. No sé si me pasé, teacher, lo siento. Si se pasan como de los más perfectos, aquí me sale una notificación de que ya no necesita hacer más tareas. Un genio. Está becado para todos los 15 más. Bueno, hasta el examen final. All right, so that is for this week, right? Okay. Yes. Ahí le mandé, teacher, para que lo vean los otros compañeros y además los compañeros, no sé, nuevos. Ahí donde está usted ubicado en esta pantalla, tiene un cuadrito con un como lapicerito, ¿verdad? Y esa es una conferencia. Yeah. Y la otra, la verdecita, donde tiene el chequecito con verde, ahí es donde está la tarea. Yeah, right here. It will be the homeworks right here. Aquí estarían las tareas. Teacher. Yes. Una pregunta, teacher. Yo ya hice la tarea de la semana y puedo avanzar con la siguiente tarea. Yes. Okay. So Adrian está diciendo, bueno, teacher, ¿puedo avanzar? Claro que sí. Es una buena sugerencia, se lo sugiero. Así no se quedan atrás y están que recibiendo llamadas de administración o recordatorios míos o en el grupo, en el área administrativa, right? Recuerden que ellos están pendientes siempre también. Y cuando ven un alumno que se está quedando atrás o no está cumpliendo los requerimientos, van a ser notificados. All right? Pueden seguir, no hay límite. La plataforma desde ayer está abierta 24/7. En el teléfono pueden descargar la aplicación. There's an app. Hay una aplicación que se llama Inglés Corporativo. La pueden descargar de Google Play, de Play Store. Y ahí la pueden andar también en el teléfono, donde quiera, o con el link de entrada. And you can see your progress, right? You can see your progress. Y yo al final subo sus notas, ¿ok? Subo sus notas. Y de eso, let me see. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Next week you have to do the midterm. Ya para la otra semana sería un examen medio, con lo cual el primer día se los di los requerimientos, right? So, any questions? ¿Alguna pregunta sobre ahora, sobre la plataforma? Right? Espero ya hayan entrado y hayan hecho algunas tareas, right? Porque al final es un requisito. Remember, cada viernes subo las notas a medianoche. Ok, so no questions, todos ya saben qué hacer entonces. Entonces ya quedó aquí grabado, que ya les notifiqué. Y ya nadie puede decir el teacher no nos dijo o algo así. All right, so no more questions. Well, thank you for asking. Aquellos que preguntaron la pregunta, dice Julio, thank you for asking. Ok, siempre deseo lo mejor para ustedes, siempre. All right, so... Let's continue. Now, the student book. All right, espero ahí ya lo tengan listo el libro. Ya lo tengan abierto. El manual. The student manual. Lo pueden ver en la pantalla ahorita, ¿no? ¿Sí? No. ¿No? No. ¿Now? Yeah. Okay, great. All right, now, here we go right here. Remember that, ¿cuántos modules son para el programa este, Inglés para el Trabajo? 4. Okay. 4 unidades. Ahora, ¿cuántos? 4 unidades. Ajá, ¿cuántos? How many? ¿Cuántos módulos? 4. ¿Cuántos módulos son? Vamos Four. A módulo 2. ¿En total? ¿En tu programa total? 6, creo, teacher. Ok. 8, creo. 8, oigo 4, 6, 8. 5, teacher. 5. 5 son, teacher. Ok. Son 15. Mm. Oh, my God. 15, so. Todo el año. All right, 15, right? 15.
All right. So, son tres para beginner. Para principiantes hay tres. All right. So, remember that. All right. Get my notes. Dame mis notas. Okay. ¿Cuántos hay para principiante? Tres. Tres. All right. Pre-intermedio, si lo quieren anotar ya para que estén bien ubicados. Right. Bueno, alguien le pregunta, ah, mira, estás tomando clase. Sí, ¿cuántos módulos son? Ah, a ver. All right. Entonces, so there are three for inglés principiantes, tres módulos, ya van por el dos, right? There are three. Pre-intermedio, tres. Intermedio, tres. Pre-avanzado, tres. Avanzado, tres. Ahí son 15. Right? All right. Now, I'm going to show you this because I want to do, quiero hacer ahora algunas páginas aquí del manual. Let's begin. ¿Dónde termina? En 17. Okay, 18. All right. So we are going to do page. All right, esa ya la hicimos. Page 11. So we're going to do a little bit of reading. Hoy vamos a hacer algo diferente. We're going to do a little bit of reading, a little small activity, una pequeña actividad aquí de tres preguntas. And I want you to go to your manual. Si lo tienen en físico, pueden ir a su manual, a la página 11, page 11. Page 11, ¿ok? Page 11. Ahí vamos a iniciar. Let me see. All right, page 11. All right, ¿ya están todos ahí? Yeah. Okay, great. Yes. All right, great. Can you begin reading, yes, please? Efraín, go ahead and begin. Okay. So listen to your teacher and read a conversation and then practice with your partner. Okay, with a partner, right? Now here, I'm going to read it, but yo prefiero que ustedes le den el primer tono de voz, right? Ay, como que es más esfuerzo. Go ahead, Efraín, continue with Sonia. Okay, what does Dominique do? Very good. What does Dominic do? Okay, thank you. Thank you. Julio? Okay. Well, she is secretary. She is a secretary. A secretary. All right, very good. Very good. Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Excellent. Very good, Julio. Juan Rodriguez. Sonia. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Okay, very good. Oh, I see. Oh, okay. Yo veo, okay. What does she do every day exactly? ¿Qué hace ella todos los días? Exactamente, right? Exactly. Let me see a quién llamo. Victoria. Matt. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends
emails every day. She is a hardworking woman. Very good. Very good reading, Victoria. Excellent. Oh, I see your point. I see your point. Una expresión. Veo tu punto. Como tu punto de vista, right? Well, she types reports. ¿Qué significa types? ¿Es un verbo? Escribir a máquina. Excellent. Very good. Very good. Right? Pa-pa-pa. Right? Type. Right? Yeah. She types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Hardworking. ¿Una mujer qué? Trabajadora. She's a hardworking woman. O sea que trabaja duro, como dijo el compañero. Okay, Jessica. Absolutely. Daily. Okay, absolutely. Absolutely. Okay. Does she arrive early? Very good. Absolutely. Does she arrive early? Right? Como, claro que sí. Right? It's like, yeah. Right? Yes. Yeah. Does she arrive early? ¿Llega ella temprano? All right. Let me see. Lisette. Matt. Yeah. She is the first person to arrive. Arrive. Arrive on the office. In the office. Okay, very good. Repeat it again, Lisette. Toda. Yes. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Excellent, right? Y me gustó como le dijo, yeah, right? Con énfasis por eso, right? Very good, right? Le puso ahí especial, right? Very good. Thank you. Thank you, Lisette. Very good. Yeah, right? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ella es la primera a llegar a la oficina. Persona en arriba. Very good, right? Me acuerdo yo cuando trabajé en la área administrativa, right? Siempre era el primero, puntual. Yeah, decía, Mr. Henry no llega tarde, jamás. Let me see. She is the first person to arrive in the office. In the office, right? Tarde, ¿cómo es, teacher? Okay. ¿Cómo? Tardy. Tardy or late. 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 Okay. Very good. Let's continue. Okay, so this is just a conversation. A conversation between, aquí está ella, Sonia and Matt, right? Sonia and Matt. Quiero escuchar a Trinidad. A mí me dijo, ¿verdad? Yes, Trinidad. Yes. Okay. Sonia. What does Dominic do? No. I'm sorry. Can you continue? Where it says select? Oh. Aquí no está mi... ¿Puede ver la icon? Yes. Le voy a cambiar aquí un poco mejor para que la vean el puntito. Okay, right. Select the correct form of the verb to complete the sentences. Okay, very good. Select the correct form of the verbs to complete the sentences. So ya que ustedes tienen su manual ahí, lo pueden hacer. Okay. 1, 2, 3. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dicen las indicaciones? Seleccione el correcto forma, la correcta forma de los verbos para completar las oraciones. Select the correct form of the verbs to complete the sentences. Number one, she type or types reports. Types. Okay. Types. No de la respuesta. Háganlo ahorita. Ahorita lo llamo. Okay. Number two, do or does she arrive late? Number three. Does she arrive or arrives early? All right. So, for those that want to give the answer, para aquellos que ya quizás ya están terminando porque está algo fácil, right? Ya después de tanta práctica que hicimos ayer, you should have no problem with this. Porque esto lo... Very easy. All right, very easy. So, si es así, mande la captura al grupo. Al grupo. Send it to the group. Send it to the group. All right? Ya que este es parte del manual.
you can send it to the group. When you finish, nomás son tres. Ya que tienen el manual ahí, yo pienso que nomás la captura and you can send it. Okay, están llegando. All right, so I have, let me see. Tienen que haber 18 capturas. 18 students. Teacher, ¿puede poner de nuevo la imagen? Porfa. ¿Cómo? ¿Puede poner de nuevo la imagen? Sí, si la quieres poner de nuevo, nomás borrar la que mandaste. Sí, ya la mandaste, ¿verdad? No sé si la mandaste. No, la he mandado. Okay. No, te pongo la... porque no tengo yo... No saqué esa página. No he sacado... solo saqué las anteriores. Entonces no tengo el folleto. Okay. Okay. Thank you. Okay, ¿lo puedes ver? Yes. ¿One? Okay. Hoy sí me costó $2 el folleto. ¿Cómo? Hoy sí $2 pagué por el folleto. Vaya, imagínate. Me engañó mi best friend. Hey, Tony, ya. Hey, tu mejor amigo. Así es. Te dije, venite, yo te lo doy barato. No te preocupes, allá te van a cobrar. $7. Y vale como... $7.50 me cobró. 5... 3 o 4 centavos la página, right? 3 o 4 cents a pay. Yes. All right, let me see. Okay, so this should be easy. So ya tiene que ser algo fácil. You should have already done it. Now, let's continue. Al grupo se lo enviamos, teacher. Yes, yes. Let's continue. Look at this graph. Esta es la página 12, right? Page 12. Ahí tienen esta gráfica. Prácticamente yo ya se los di. Right? El do y el does. Simple present. For third person. For plurals. Aquí es prácticamente un repaso de lo que yo les enseñé. Nomás que tienen una gráfica. All right. Let me see... Page 12, right? We are on page 12. Let me see. Alejandro. Hello, teacher. Can you read this bottom part, please? How to use? How to use sample present, daily activities, routines. 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 Scheduled events. Scheduled. Scheduled. Perdón. Scheduled. Scheduled. Yes. Events. Event. Timetables. Timetables. All right. Timetables. Right. Timetables are like, ¿a qué se refiere eso? Cuando uno tiene algo ya agendado. Prácticamente. Ajá. Y dice ahí a qué hora. Those are timetables. Como son gráficos donde uno pone la hora, el día, right? Algunos diferentes tipos de agendas o como páginas de Excel, right? En Microsoft Excel, where you do times or schedules, right? Los horarios de trabajadores o empleados, right? O administrativos, timetables. Son como tablas de tiempo, right? Timetables, right? Prácticamente, literalmente lo que es tablas de tiempo. Timetables. Now, look at this. He sure. Checks. ¿Alguien dijo? Yes. Yo, Oscar. Fíjese que a mí me eliminaron del grupo. No sé si será este mismo grupo de donde enviamos la tarea. Okay, me acabas de decir que te eliminaron del grupo. Sí. So, yo creo que como él entró un día después, no se ha metido al link del nuevo grupo.
Sí, porque a todos, ¿no? A todos nos eliminaron y crearon un nuevo grupo. El nuevo grupo creo que aparece G2 o G22, algo así. G22, G22. All right. El link, Oscar, está en tu correo electrónico de administración donde te dieron el acceso para entrar a Zoom. Ok, en ese mismo correo está. Right. Okay. El mismo lugar donde tuviste acceso para entrar aquí a Zoom, ahí está también. Dice Join WhatsApp Group. Si puedes ir ahorita a tus correos y verificarlo ahí. Ok. Si al final de la clase no lo tienes, me lo haces saber. Ok. Para yo incorporarte. All right, let's continue. As you notice here, esto prácticamente es lo que ya hemos visto. Third person, el verbo le ponemos S o ES, right? ES or S. Marco, can you read this, please? He, y dame los tres verbos. He. He checks. He goes. He likes. Very good. Very good. So, as you can see, no importa si es he, Dominic, un nombre propio, or it, ello, she, Maria, Julio, Marco, Henry, whatever it is. Si es third person, el verbo cambia, right? The verb changes. But when we have plural, cuando ya tenemos plurales, el verbo no cambia, right? Algunos todavía tienen una, no lo tienen esto bien al 100%, right? When you have plurals, el verbo no se cambia. When you have third person, yes. Como pueden ver, el go lleva es, goes. Ahí es, goes. Goes, right? Go, they go, my coworkers go, the employees go. The employees like, my coworkers check, they check. Right? Cualquier verbo de estos pueden utilizarlo con cualquier they, we, right, my co-workers, my parents, the employees. Now, look at this, lo que vimos ayer. Simple present, yes and no questions. ¿Se acuerdan de esto? Yes and no questions, el does y el do. El does es para third person. Third person. El do, for plural, all right? Plural. Or incluso aquí, plural. ¿Aquí cuál hace falta, clase? Ay. Yo. Yo. Ay. Ay. Thank you. Yo. Ay. We. We. I. You. Okay. So, en su cuaderno ahí, en su libro, póngale el I aquí. Ay, para que esté ahí ya. Ya listo. Ay. Como pueden ver, dice we, you, they, and I. Póngale el I también. Una flechita o algo ahí en el espacio, and put the I. Right? Incluso si quieren poner el it aquí, también. Está aquí arriba, it, pero no está aquí abajo. Si lo quieren poner aquí, you can put it. Right? El it, you can put it. That's it. Aquí está aquí arriba. Put it right here. You can put it right here or right here. No importa. Okay. Read, please. Yes. That's open attendance. Yes. Thank you, Marco. Okay. Yeah. I want you to look at this. Quiero que vean bien esto mientras yo arreglo aquí la otra computadora para la asistencia. I want you to look at this. Quiero que los analice porque van a trabajar en ello. No es que nomás es la gráfica y hasta ahí nomás. No. Right? You're going to work. Right? So que para mientras yo arreglo aquí. Por ejemplo, he, pueden elegir cualquier esto, Dominic, o pueden poner su propia si ustedes quieren. Pueden poner cualquier nombre o cualquier persona, he, y luego van a utilizar uno de estos verbos. Por ejemplo, Marco, dame el ejemplo. Yeah. He, quiero que uses he, checks. Él revisa o él chequea. ¿Qué?
Mario checks. Mario checks the mail. Okay. The mail or the emails? Or the email. Okay, very good. Mario checks the email. Okay, notice. Atención. No. Mario. No puede, dice. Como es de he. Oh, okay. Mario checks. ¿Qué dijiste, Marco? Es como un sustituto de he. O sea, okay. Yeah, si pero... hablo de él, o podría decir he checks. Ajá, email. Yeah. O Mario. Okay. O Mario checks email. Ok, checks the email, dijiste, checks, right? The email, yeah. Ok, very good. Vale. Entonces, como les dije, las instrucciones, right? Dije, podían usar este o pueden usar su propio y como lo hizo Marco, utilizó su propio, right? Mario checks the email. Mario chequea el correo electrónico. Ok. Pero utilizó el verbo. Aquí sí no se pueden poner opción. Tienen que usar uno de estos tres y me van a dar ¿qué? ¿Cómo le llamamos esto? Complement. Complement, yes. Complement, el complemento. Complement. Thank you, yes. So, ¿qué es lo que tenemos aquí al final? Están poniendo, estructurando lo que ya vimos. Subject. Verb. Complement. Right? Complement. Se lo voy a poner completo por aquí. Por si alguno dice que es la S. Subject. Alright? Verb. Okay? Subject, verb, complement. Alright? Eso es lo que prácticamente al final es lo que van a estar haciendo. But... aquí está el guía. All you have to do is give the complement. All right? Now, aquí dice check, ¿verdad? Al siguiente, el plural. Si utilizaron el verbo check aquí, aquí no lo pueden utilizar. Van a utilizar uno de los otros dos. All right? So that's what you're going to do. Y aquí también. Does he check reports? Dice aquí. Ahora quiero que ustedes, donde dice aquí abajo, déjenme ponerlo. Here, down here. Aquí ustedes van a poner does he or she. Seleccionen uno o nombre propio, como ustedes quieran. Pero le van a cambiar el verbo. Y le van a cambiar el complement. Relacionado al trabajo. ¿Ok? Igual como el do. Pueden utilizar cualquiera aquí. ¿Cuántas horas? Van a cambiar el verbo. Y él okay. Es una aquí y una aquí. ¿Cuántas son en total? Cuatro. Four. One here, one with does, una con does y una con do. La diferencia con do es que van a cambiar el verbo y el complement. Porque es lo mismo. No va a poder escribir lo mismo. Check report, check report, check report. Very good. Right. Okay. Ahí lo dejo. Let me get over here. I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Okay. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Márquez. Daniel Márquez. Ok, no hay respuesta. Efraín. Gerardo Efraín. Gerardo Efraín Mejía. Ok, no hay respuesta. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Okay. No answer.
Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Conrado. Present. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Thank you. Marco Velasquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Correas. Present, teacher. Thank you. Let me see. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. And Jessica Fuentes. Present. Thank you. All right. Let me see. All right. Great. Okay. I hope you are finished. No sé si alguien ya terminó. Jessica, are you finished? Jessica? Yes. Okay, Jessica, ya que usted terminó, can you give us your responses for number 1, 2, 3, and 4? He checks the car. Okay. They go to the beach. Very good. Does she write reports? Okay. Do you send reports? Okay, utilizó el complemento igual, right? Que solo cambié el verbo. Ajá, tiene que cambiar el complemento, right? Ah, okay, vamos a regresar con usted. All right, let me see. ¿Alguien más que? Someone else that finished? But very good, Jessica. Muy bien. Ahí nomás al final. Okay. Good job. Let me see. Trinidad, are you finished? Trinidad. Okay, let me see. Me falta una. Okay, let me know when you finish, okay? Alejandro, are you finished? Yeah, teacher. Okay, let's hear you. ¿Cuál? Las cuatro, todas. Okay, la primera, Pedro likes to play football. Likes to play football? Yes. Okay, very good. My friend go to work every day. My friends. Ah, okay, very good. Plural, excellent. La siguiente. Does Maria check reports? Okay. Y la última, do you check the notes? Okay, very good. Now, ya van dos de ustedes, right? Vaya, voy a aclarar otra vez las instrucciones. En el does y el do tenían que cambiar el verbo y el complement, right? En el do, does and do, no iban a poner esto mismo que está aquí. Aquí van a cambiar el verbo y el complement. Okay? But very good, very good. Teacher. Okay, very good, Alejandro. No más cambiar eso. Okay, Marco, vamos a ver. Yeah. The first is the simple present for two person, singular. Maria likes ice cream of vanilla. Okay. Okay, dale. The simple present for third person, plural. My co-workers go to the mountain. Okay, very good. Simple present, yes or not. Question, does Maria eat tomatoes? Y luego en, bueno, ese es en singular, singular and plural. Do we play on the morning?
On the morning? On the morning. In the morning. In the morning. Very good. Very good. In the morning. Excellent. Excellent. Very good. In, right? In the morning. Excellent. Excellent. Good job, Marco. Very good. Lisette. Right. Luis good to the park. Goes. Goes. Goes to the park. Okay. They go. They go. Go. They go shopping. Okay, very good. Does she live in San Salvador? Excellent. Do they like pizza? Do they? Do they? Mm-hmm. El verbo? Like pizza. Like pizza. Excellent. Very good. It said very good. Very good. Excellent. Well done. ¿Alguien más que quiera participar? Anyone else that would like to participate en que lo llame? Mm-hmm. Oscar Correa. Eso. Yeah. Right. Yeah. Right. La determinación. Very good. Okay. Number one. Okay. Espérame. Voy a poner los que participan. So, ya. Okay. Jessica. Alejandro, Alejandro, Marco. Okay, go ahead. Okay, number one, Santiago goes to the work. Number two, my co-worker checked the email. Number three, does Emma organize the meeting? And number four, do I visit clients? Very good. Very good. Very good, Oscar. Excellent. Well done. Very good. Very good. Yes. ¿Alguien más? Anyone else that would like to tomar este reto y que yo lo llame? Robert checked the email. They like to play basketball. Does she work every day? Do you drive a bus? La última, please. Do you drive a bus? Okay, very good. Excellent. Well done, Trinidad. Yes. All right. Yes, that is correct. Anyone else? Anyone else? ¿Alguien más? Okay, one, two, three. Okay. Yo, teacher. Yo, Juan José. All right. All right. ¿Cuál? ¿Todas o una en específica? Okay. ¿Alguien le puede decir cuál? Todas. Todas. Okay. Yeah. All right. Okay. Vale. La primera, number one, Francisco like ice cream. Likes. Quiero ir esa S. Likes. Francisco likes ice cream. Very good. Number two, they go to the park. No, they go to the cine. To the what? Cine. Cine, that's Spanish. Sería theater. 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 Yes, theater. Okay. They go to the theater. Number three, does Francisco play football? Okay. Number four, do they eat eggs for breakfast? Do they eat eggs for breakfast? Me lleva ese, porque estamos hablando de plural. Do they eat eggs for breakfast? No, pronuncié la S. All right. Do they eat? Ah, okay. Okay. Breakfast y hasta allí. Okay, dilo. Vamos. Okay. Do they eat for breakfast? ¿Comen ellos para desayuno? No. ¿Qué, right? No, ellos comen huevos para desayunar. Ah, do they eat eggs? Ah, okay. Okay. Do they eat
eggs for breakfast. For breakfast. For breakfast. Very good. Very good. Very good. Do they eat eggs for Julio. Breakfast? All right. Okay, Julio. One. John likes eat pizza. Likes to eat. To eat pizza. Likes to eat pizza. Mm-hmm. The employer goes to beach. To the beach. To the beach. Does the tablet work? Okay, very good. I do visit clients. Clients. Repeat it, please. I do visit. No, no. Mm-hmm. Clients. ¿Cómo empezamos la oración, Julio? Do. Vaya, entonces. Empezaste con I. Yes. Ayúdame. Okay, aquí está en la ¿puedes ver la pantalla? Yes, yes. Okay, entonces iniciemos con la primera. Do. Do. I visit clients. 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 Okay, ahora tú solo. Do I visit clients? Perfect. Very good. Excellent. Excellent. Así es. Póngame 10, teacher. Póngame 10, teacher. Aquí te voy a poner la participación. No te preocupes. All right. Remember, al final todo cuenta, right? All right. Great. Awesome. Great job. Okay, let's continue. Now, you have here the second part right here, right? Esto se lo voy a dejar como para después. Esta es como una tarea para ustedes, right? Ahí la pueden hacer. Van a colocar, vamos a ver las instrucciones. Let me see. ¿Quién no ha participado ni ha escuchado? Let me see. Ya voy a empezar a llamar nombres. Misael. Sí, dice. Hi, can you read, please? Complete. Complete the paragraph by the word in the books. Box. 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 Okay. Mike could he write say he she correct to form. Okay, make sure you write it in the correct form. Very good, all right. Very good. Complete the paragraph with the words in the box. Van a completar este paragraph, párrafo, with the correct words in the box. Pueden ver aquí en la cajita, right? En rojo. Make sure, dice ahí, asegúrense. Make sure to write them in the correct form. Asegúrense de escribirlo en la forma correcta. Esto significa que no es que nomás van a venir aquí, aquí voy a poner esta, aquí esta. No, si es third person, ya saben lo que tienen que hacer. Si es plural, ya saben lo que tienen que hacer, porque ya lo practicamos por 2-3 días consecutivos. All right? So, remember that. All right? Now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 aquí espacios. There are 8 spaces. You have 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde están los otros 3? Ese vale por 3. Dice. No vale por 3. Like go that. For 3. Yes. Go for 3. So hay 3. Go for 3. I press go. All right. Wow. So you have 3 here and then 4, 5, 6, 7, 8. Hey. ¿Qué significa wake up? Despertarse. Levantarse o despertarse. Despertarse. Levantarse. Okay. Despertarse. Es una pregunta. Yes. Una pregunta. Yes. ¿Cómo aún solo le agrego es a wake up o tengo que agregar algo más? Vaya, buena pregunta. Very good. Good question. Wake up, right? Wake up. Now, esto es un verbo fraseal, right? A phrasal verb. Wake up. Que era parte de las palabras que cuando uno hablamos de rutinas, ¿se acuerdan en el módulo 1? Wake up, get up, right? Take a shower, brush your teeth. Now, lo que está diciendo Juan es,
cómo cambiar? Prácticamente, si lo entiendo correcto, es que cuando lo hacemos en third person, ¿a dónde va la S, verdad? Exactamente. Exactamente, right? So, va aquí. Ok. Va aquí, no va al final. ¿Por qué? Okay. El verbo sería S, y esta sería la preposición. Pero unidos se le llama phrasal verbs. Verbo frasal. No existen en español, pero en inglés sí. Right? Wakes up. So in third person, le ponemos la S aquí. ¿Ok? Es la única que está ahí como phrasal verb. So, y en plural se queda igual. Wake up. In plural stays the same. Right? For plural or I and you. Right? We, y ya lo demás ustedes lo saben. Todos los plurales. Okay, so wake up. Se queda igual when we talk about plurals or I and you, and wakes up in third person. Good question. Thank you for asking. All right. ¿Alguna otra duda? Any other question? So remember, go. Hay tres formas de go. Puede ser go or goes. Ahí depende dónde la van a poner. All right. So that is for you to do. Eso lo van a realizar en su tiempo propio. Now, time expressions. Teacher, excuse me. Uh-huh. Y esa tarea la vamos a mandar a usted o al grupo. No, esta la van a hacer ustedes y la van a mantener. ¿Ok? La voy a revisar mañana en clase. All right? So esta no es necesario que me la manden. Ahora, aquí está el pero. Right? Thank you. Gracias por preguntar, Adrian. Right? Esta tarea la van a hacer ustedes en casa. Right? Primero. Número dos. Si tienen duda, mándenmela. Y pueden decirme, teacher, fíjate que aquí como, en esta no la entendí. Right? Me puede decir si está correcto o no. I can help you with that. Right? I can help you with that, right? So, remember, you can do it tonight. La pueden hacer hoy en la noche. I go to sleep around, me duermo como a la una y media, and ya que termino de hacer toda la descarga de videos y correcciones de otras tareas, a esa hora me pueden mandar el mensaje, no hay ningún problema. 1:30 de la mañana, no hay problema. Ya mañana, los horarios around en la mediodía, ahí no le voy a poder responder. Hasta como a las 5 de la tarde o 6. Right? Pero si lo hacen hoy en la noche, con gusto. Right? O mañana en la mañana. Pero ya en la mediodía, esta tardecita ya no. So, remember that. Right? Pero esta básicamente la vamos a revisar mañana en clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, let's continue. Thank you, Adrian, for asking the question. Now, it says time expressions. ¿Se acuerdan al inicio de la clase de hoy un vocabulario? Right? I asked you a vocabulary. Jessica, can you read, please? Time expression for the regular activities. For regular activities. Okay. Every day, week, month, year. Daily, weekly, monthly. Okay, very good. Y se acuerda que yo les di unas extras, ¿verdad? ¿Cuál era anualmente? Yearly, very good. Yearly, very good. Lo único que hacen es que ven, estás aquí. Nomás le pone la L-Y at the end y ya se hace anualmente, mensualmente. Monthly, yearly. Okay. Thank you, Jessica, for reading. David,
Rivera, can you continue, please? How do you use time expression? Time expression. Okay, con la S, expressions. Expressions, time expressions. Excellent, continue, please. January activity, activities, routine. Con la S. Activity, routines. Very good. Routine. Excellent. Continue. Scheduling. Scheduled. Okay. Scheduled. Events. Time. Tables. Excellent. Very good. How to use time expression. ¿Cómo utilizar expresiones de tiempo? With daily activities. Por ejemplo, rutinas. Routines and scheduled events. Eventos agendados. All right, timetables. Now, Jose Argueta, can you continue, please? Okay. Your turn. Okay. All right. 5 questions you can ask the classmate about a regular day at is her job. Okay. B, use the questions to interview a classmate about his her daily activities in the time for age. Okay, and the time. Very good. Thank you. Now, this here, lo van a hacer en pares. I'm going to put you in breakout rooms, all right? So ya es hora que ustedes pongan en práctica el habla. Speaking. And I'm going to put you in breakout rooms. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer esto, all right? Okay. Please, aquí les pido por favor que pongan atención porque he mirado que cuando dejo este tipo de actividad, se confunden en qué es lo que tienen que hacer. All right. First. Primero. Make questions. Hacer preguntas. Okay. No vayan a estar como vamos a escribir todo esto, se lo vamos a mandar al teacher. No. This is speaking. Aquí van a hablar. This is speaking. All right. This is what you put in practice. Que es donde ponen en práctica lo que están aprendiendo o lo que han aprendido durante estos días. Right. Make questions, van a crear preguntas. ¿Qué tipos de preguntas? Right. Con el do y el does. Right. Ejemplo. What do you do on Fridays, digamos? ¿Qué haces tú los viernes? What do you do on Fridays? Pero como van a estar en grupos, yo quiero que empiecen a utilizar ya nombres. No que you, he, she. No. Ya vamos a dejar un poquito eso. Vamos a empezar a utilizar como que estén hablando ya formalmente. Ok. Example. I'm going to give you an example. For example, en vez de decirle a Marco, Marco, what do you do? Yo lo voy a llamar por nombre. Okay. Ejemplo, right? I can put here, Marco. What do you do on Fridays? ¿Miraron ahí? Marco, what do you do on Fridays? I do what? Okay. I rest. I rest? Okay, so él dice yo descanso, right? I read. Okay. I read. Okay. And then? In the afternoon. I rest in the afternoon. All right? In the afternoon. So, aquí es donde ustedes se van a hacer las propias preguntas. All right? Now, como van a estar en tres o cuatro en el grupo. Trinidad.
Okay. Sí. Okay, now I'm going to put you in groups. So if I say, Marco, what do you do on Fridays? Si yo le pregunto que me diga, ¿qué hace Marco los viernes ya en tercera persona? ¿Cómo me lo va a decir? Sí. ¿En pregunta? En pregunta. What does do you on Friday? What does Marco do on Fridays? Tercera persona, right? Can you repeat it? Trinidad, can you repeat it, please? What does Marco do on Fridays? Excellent, very good. Excellent. And I can say, he rests, right? Él descansa. He rests in the afternoon. Aquí nomás estoy dando cómo uno dialoga o hace una conversación cuando somos tres personas o más. Third person, right? So yo hablé primero con Marco y nomás era yo y él, pero después incorporé a Trinidad y ahora Trinidad me puede preguntar a mí, hey, puede decir ella, Henry, right? Henry, ¿qué hace Marcos los viernes? Y yo le respondo, he rests in the afternoon, pero ya no en directo, sino que en tercera persona. He rests, como pueden ver, cambio el verbo, right? Trinidad dijo, does. Right? Pero cuando yo le pregunté, yo le dije, what do you do? Pero ya en tercera persona, does. Rest. Right? Él descansa. Now, you can practice this. Pueden practicar esto si lo quieren practicar en third person, pero lo principal es que se hagan las preguntas. Eso es lo que me voy a enfocar yo. Make questions. Right? Si quieren ir más allá ustedes, pueden dialogar así como lo que ahorita, interperson. Or if you just want to make questions and answers, you can do them. All right, make questions. Now, what do you, digamos que le llame a, voy a llamar aquí. Jonathan, Gustavo. No te he escuchado hoy. Gustavo. Okay, so I say Gustavo, right? Como ahí van a aparecer los nombres, usted va a decir Gustavo, así como yo. Ahí está mirando el ejemplo. Gustavo, what do you do weekly? Y aquí estamos refiriendo al trabajo. Remember, estamos refiriendo al trabajo. Gustavo, what do you do weekly? Gustavo, ¿qué haces semanalmente? At work, en el trabajo. I do write report. Okay, so ya no necesitas poner el do. Puedes ir derechito al verbo. I write report. Report, okay. Okay, very good. ¿Qué más? Yo sé que hace bastante ahí donde trabajas. fui a visitar esa empresa el otro día. All right, let me see. ¿Tener clientes? What happened? Atender clientes, okay, pero no recuerdo cómo se dice en inglés. I write reports. I attend clients. I attend clients. Very good. Y así sucesivamente. Se hacen trabajo de mano, administrativos, right? You can do those. Y luego, ya después que la persona le dé una, dos o tres actividades, ustedes le hacen la misma pregunta. Okay. Entonces le preguntamos a alguien más, como, José Argueta, what do you do weekly, right? Por nombre, y así sucesivamente.
right? O anualmente, what do you do yearly, right? Algunos hacen inventarios, right? Mensualmente, what do you do monthly? What do you do yearly? Y ahí lo van cambiando ustedes. Monthly, weekly, aquí le ponga daily, diariamente. Daily, ¿qué más? Yearly, ahí está entre ustedes. Yearly. What do you do yearly? ¿Qué haces anualmente? What do you do yearly? Oh, I do the inventory. I do the las coordinaciones de los impuestos del año, right? Whatever, right? Whatever you do. What are some of the things that you do, right? Aquí ya lo, this is basically how you're going to do it. And I'm going to put you in breakout rooms. And it's speaking time. Ya es hora de que empiecen a dialogar y hablar. So I'm going to give you like maybe 8 minutes, unos 8 minutos, so you can talk about using time expressions. All right, let me do breakout rooms. 2, 3, 4. All right, ready? 1, 2, 3. Remember, esto está en su manual. All right, breakout rooms. Please enter and practice. Page 13. Página 13 del manual. Page 13 of your manual. Okay, please enter breakout rooms. Gustavo, Efraín, Juan Rodríguez, and Misael. Por favor, entren a breakout rooms. Enter breakout rooms, please. Efraín, can you enter breakout rooms? Misael, can you enter breakout rooms? Efraín, can you enter breakout rooms? Hello, Jonathan. Teacher, estamos en una duda. ¿Vacunar, cómo se dice? Vaccinate. Está lloviendo ahí, Jonathan. Sí, aquí sí. Se oye el gran lluviazo, right? Te lo voy a decir aquí. Y está suave, le diré. Yeah. Sí. Vaccinate. Vaccinate. Yo pensé que era vacunate. No. Hay una palabra que se llama así, vacuum. Ese es cuando da con la aspiradora. Cuando digamos que vas a lavar el carro y te pasan la aspiradora para que te recojan todo ahí. No sé cómo se dice en español. Espirar. I don't know. Aspirar. Yeah, thank you, Efraín. Thank you. Aspirar. Lo que dijo Efraín. Okay. Right, that is vacuum, right? Vaccinate is boom. All right? Vaccinate. ¿Y cómo se dice examinar? Examinar. Examinate. Sí. Examinate. Okay. Okay. En el caso de que yo recibo proveedores, ¿cómo podría decirlo? Providers. Pero recibir.
Okay. I Okay, receive. I receive. Or receive. Uh-huh. I receive provider. Providers. 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 Proveedores. Proveedores. Providers. All right. Okay. All right. Any other word? ¿Alguna otra palabra? Okay. Continue. Okay. Right, laborales. Laborales. Teacher, what do you say? Derechos laborales. Derechos laborales. Yeah. Okay, déjeme ponerle la pizarrita. It's labor. Labor rights. 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 Labor rights. Yes, labor rights. Okay. Okay. Y si alguna vez quieren saber el sindicato, se llama The Union. Okay, The Union. All right. And okay. The Union. Sindicato. Yeah, right, The Union. No andaba tan perdido, yo dije right labors. It's okay, yeah. Yeah. Recto labor, dijo. Labor rights. Labor rights. Right. Yeah. Labor rights. Yeah, you're right. Remember that. I am a general secretary. Okay. Secretario general. Yes, the general secretary. Yes. Yeah, the unit. Very good. Any other question? No? Yeah? No. All right, great. All right, continue. Right. Okay, thank you. I go. Go to the church. Yes. You work in your home? I don't know. A veces, porque I work in the house, I work in the college. In the strip. Uh-huh. You are teacher. Trini Guadas, clean on the weekly. I go to work 8 a.m. a.m. I checks my emails. I check my email and write a report. Okay, very good, very good. Any questions? I attend clients. All right. I finish to work. I finish work at 5 p.m. Very good. Only? Very good, Gustavo. Yes. All right. Excellent. Excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, es que ahorita estamos como practicando, describiéndonos qué hacemos. Exactamente. El curso del día o...
All right. Great, great. Good job, good job. Hi, teacher. All right, welcome back. Welcome teacher, back. Hi, I have a little question. All right, go ahead. Go ahead, Efrain. Tell me. No, no, it's about the word I say. Okay, a word, the word, okay, about the words that at the beginning, at the beginning when I was speaking with my friends. Ah, cuando estaba hablando con tus amigos. Uh-huh. Yeah, yeah, that is so mean. I have problem with that. I was like, I heard it. I was like, oh man, right? Pero ya lo había dicho, so I couldn't, no te podía pagar. Yeah, I didn't have the idea that the marshal was on. Yeah, so I was like, como, te estaba viendo en la cámara, right? Well, I was like this, and then I heard you, and I was like, and then I heard you, and you were like, right? And I was like, yeah. All right, well. Right. So, un blooper, right? Un blooper, right? No, for me, no. Pues si te llaman, te contactan, y ahí lo... Yeah. Yeah. All right. Pero creo que no lo entendieron todo. Nah, you said it fast, and it was in English. I understood, right? Yes, I know, because you can understand the English very good. So, like, all right. So, all right, but okay, sorry. No problem. No We're problem. Back to the class. Yeah. So remember that today, at the end right now, yo sé que era poquito tiempo, right? Because we're about to close, but it's a way for you to start speaking also, right? Mañana continuaremos. Mañana sí vamos a hacer un poquito más speaking también. So you can put in practice everything. Les demostré toda la gramática, todas las actividades. And now it's time for you to also to develop, all right? Les sugiero que revisen el manual, vean las conferencias, ahí están para ustedes 24/7. And progress, okay? Progresen. Recuerden, no todo es que nomás viene a clase y ya estuvo, right? So imagínense, si no participa o no habló cuando pudo participar, eso al final se le va a ir acumulando, right? Se le va a ir acumulando. Y ya lo va a poder observar usted mismo y también se puede ver el progreso, right? Yo quiero que todos progresen y que avancen. That's my objective, right? Y no más, teacher, más se puede lograr de su parte y la parte mía también, right? Yo doy mi parte y espero que pongan su parte. Yes, Julio. No, preguntarle a Efraín que yo observo que habla un poquito más el inglés, entonces que nos dé la clave cómo hace, qué hace en el día. Ahí tiene amigos o amigas que están con él, speak English, right? Ah, okay. So that's another thing, right? That's another good thing, because Efraín, sometimes he speaks to people or they're listening to the class, right? Si no me equivoco, Efraín, vea que escucha la clase y a veces están como hablando ahí atrás, lo puede escuchar definido ahí, and they're speaking English.
So yeah, that's good. They can speak the English. So my family, my friends. Yeah. So what I suggest is, if you have friends, speak with them in English. Talk with them in English. Try to develop yourself, okay? Because it's always good, all right? It's always good to speak with other people, family, friends, right? Anyone, whoever you know in the United States or whoever you know outside of El Salvador or inside El Salvador that you can speak in English. If I live in... Well, you're afraid, right? Don't teach him, Efraín, don't teach him the words, okay? Oh. Don't teach him those words, all right? All right. Remember that we will continue with this topic tomorrow, right? Vamos a continuar con este tema mañana. And I'm going to take the attendance right now, all right? The last attendance. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. All right, thank you. Daniel Márquez, okay, no respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, thank you. Gustavo Montepec. Gustavo Alberto, okay, no respuesta. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. José Argueta. Present. Thank you. Jose Rivera. Jose David. Present. All right, thank you. Jose present. Santiago. All right, thank you. You're welcome. Jose Santiago Escobar. Okay, cero. All right, Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher, present. Oh, all right, thank you. Deja cambiar esto. All right. Juan Conrado. Okay, no answer. Julio Merino. Present. All right, thank you. Marco Velasquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Teacher. No sé si me escuchó, teacher, pues se fue la señal. Ok, ahorita regreso a ti. Misael Rivera. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Coreas. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. Jessica. Present. Okay, thank you. Ahora, let me see. Juan José Conrado. Present. Ah, okay. Present, teacher. All right, very good. Present. All right. Ya te corregí. All right, thank you, Juan José Conrado. All right. All right, okay. So remember, we are going to continue, and tomorrow we are going to talk about more. Le demostré how many and how much, right? Basically, lo principal, the basic part of it, right? But tomorrow we are going to see it more in detail, más en detalle, and we're going to see some of this activity. ¿Qué página? 14, 14. And 15, right? 14 and 15. No, 14 y la 16. 14 and 16 we are going to do. 14 and 16 we are going to do tomorrow. 14 and 16. So pónganse listo. Pueden leerla hoy
para estar listo mañana o mañana la 14 y la 16. Page 14 and 16, porque sí las vamos a hacer esas. And we are going to do some activities, como pueden ver aquí, at the bottom of the page, 14. We're going to do some activities with how many and how much. Okay. How many es para contables o no contables? Countable or uncountable? Countable. How many not? Okay. Countable. Countable. Okay. Very good. Very good. And how much? Uncountable. Uncountable, right? Very good. Very good. Now, which one is for plural and which one is for singular? ¿Cuál es la singular y cuál es la plural? ¿Cuál se utiliza? Es hard money. Hard money. Oh my God. How many is plural? Hard money. Very good, Efraín. Very good. How many is plural? ¿Y how much? How much is singular. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Very good. Right? Y eso se lo di al principio, right? I gave it to you at the beginning of the class. I gave it to you at the beginning. But tomorrow lo vamos a repasar un poquito más a profundidad. Right? Hoy nomás lo tocamos, lo vimos un poquito. Y tomorrow we are going to apply it. Lo aplicamos. Okay? So thank you for joining everyone. Great effort. All right? Great effort on everyone. Los felicito por el esfuerzo que hacen y que hicieron. Espero lo sigan haciendo. All right. So today, Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro. Yeah, teacher. All right. You stay today for the extra 10 minutes. Okay. Okay. All right. And tomorrow, Daniel. And Friday, Efraín. Your Friday, Efraín. Don't forget. Yeah. Okay. All right. So good night, everyone. There. All right. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow. Good night. Good night, good night. Alejandro, right? Good night. Good night, everyone. Tomorrow. All right. Good night. Good night. Good night, everyone. Well, hello, Alejandro. Hello, teacher. Hey, welcome. Welcome. All right. Hey, I like your lamp. I like your little lamp yes. in the background. Yeah. It's nice. No phone. it's adorno. Okay. It's how do you say adorno? Ahorita me viene. Ahorita me viene a la mente. Okay, okay. All right. But it's nice. It's nice. Right? It's nice. So these are your 10 minutes for you to ask me anything about the topics that we have seen or any question in particular with maybe words, vocabulary, or anything that you have a doubt, algo que tengas duda, or about the topics that we have seen, these are 10 minutes, where you can ask, or no más vocabulario, pronunciation, whatever you prefer. Bueno, pues. Se lo diría en español, me gustaría practicar más que todo. Bueno, yo soy malo para escuchar porque a veces como que confundo lo que estaba diciendo y creo interpretarlo, pero a veces no es eso. Ok. No sé cómo que podríamos practicar. All right, so basically with instructions, right? Con instrucciones or just you just want to listen to me? You want me to just speak and y tú trata de ver si me comprendes? Eso. Ornament. Right? An ornament. Un adorno, ¿te acordás? Sí. All right? Ornament. 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 All right? That's how you say adorno. Ornament. Now, so puedes decir it's. Es un adorno. It's ornament. It's an ornament. It's an ornament. Sí, porque como empieza con una ornament, entonces ponemos el en. Right? An ornament. All
Now, the activity that I asked you to do in breakout rooms, did you understand it? The activity in breakout rooms? Remember the activity? La actividad que hicimos en breakout rooms? The activity in breakout rooms. Did you understand what you had to do? No lo entendí. All right. Por eso le digo, es que me cuesta un poco. All right, so did you understand? ¿Que si entendí? Yo creo que si me lo escribe, si le entiendo, pero si me lo dice sí, no. All right, so it's listening, right? It's listening. All right, the activity in breakout rooms, did you understand it? What is understand? Entender, que si no entendiste. Ah, okay, sí, yes, yes, understand. Okay, yes, I understand. All right. Now, can you tell me some of the things that y'all said? Some of the examples or the questions? What were the questions? What were the questions, Alejandro? Can you give me some examples? What do you do weekly? Okay, so if I ask you, what do you do weekly, what will you tell me? So if I ask you, what do you do weekly? Yo me equivoqué aquí. What do you do weekly? La pregunta es para mí. La pregunta es para mí. Yes, it's for you. I develop a system, I develop a software, I ¿cómo se dice? Programación, se me olvida el nombre. Program. Program, system, websites. Okay. Program, websites. So you are good in computers? You're good in computers? Yeah. Ah, okay. Great. El mero mero de computadoras, right? So you're very good at computers. All right. So you do programs. What else do you do? What else do you do weekly? What about daily? What do you do daily? Daily? Pues I work a new requirement. A new what? Requirements. Oh, requirements. Requirements. New requirements. Very good. What about do you have, like, for example, do you have activities that you do like every 3 months or once a year? Hay actividades que hace como una vez al año o dos veces al año, una vez cada 3 meses. Anything of that nature related to work, relacionado al trabajo? Yeah,
I assisted. I assisted. I assist a conference. Conferences, conferencias, right? Conferences. Very good. 1 year. Una vez al año. Yearly. Okay, yearly. Very good. Yearly, very good. Entonces you would say I assist, así como le dije, I assist conferences yearly, right? Yearly. Very good, very good. Excellent. Excellent. Now, do you remember with your classmates? Do you remember anything in particular? Do you remember anything in particular with your classmates? Do you remember anything in particular? ¿Que si te acuerdas algo particular? Simple bird. What? Those simple bird. All right, the simple verbs. Simple present, right? Simple present. Present. Okay. So you remember simple present. What else? What else do you remember? Two person, plural. Third person, okay, very good. Third person. Third person, plural. Plural. All right. So, very good. Yes, those are some of the things that we talked about. Is third person, we talked about plurals, right? We talked about simple present. Y cuando hacemos preguntas, ¿cómo es? Question. Question mark. Okay, ese es el signo. El signo, question, right? Pero es question form. Form. Question form, la forma interrogativa, right? Y luego está el question mark, que es el signo este. El right? signo, correcto. All right, very good, very good. Excellent. Now remember, Alejandro, that's why I mix it a little bit with Spanish and English. Por eso le doy la mezcla a veces español e inglés para que no se me pierdan totalidad, right? Be like, if I just say it all, yo entiendo que son principiantes, right? Ahora, si tuviéramos una clase que ya fuera como intermediate or advanced, then it would be all English y ahí ya estuvieran ustedes more. But when we're in principiantes, we can mix it up a little bit with Spanish and English, porque si no, be like, ni entendí nada. Ahí decíname así. Ya no se anima o algo, right? Because you lose, like, everything. Okay. So, just keep going what you're doing. You're doing good. Está haciendo muy bien usted, Alejandro. Keep going, okay? Usted siga. You keep going, right? Gracias. Esta oportunidad, all right? So, just continue. Come to class and practice. And before you know it, ya está en otro módulo. Ya cuando uno menos sepa, ya está avanzado. All right, so keep doing what you're doing. Work hard, trabaja duro para el idioma. And thank you for staying, Alejandro. And I see you tomorrow, okay? See you tomorrow. All right, good night, Alejandro. Bye. Good night. Bye-bye.